Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy, como cada semana, vamos a jugar a ¿Qué prefieres? El jueguito de Would You Rather, en el cual nos lanzan dos opciones absolutamente absurdas. Bueno, no siempre son absurdas, pero la elección sí suele serlo. Tenemos que elegir una, después nos dicen qué es lo que ha elegido el resto del mundo. Así que vamos allá a ver qué nos lanza hoy el jueguito, a ver entre qué tenemos que elegir. Y la primera situación de hoy nos dice: si solo pudieses hacer una, ¿qué preferirías? ¿Estar sentado o estar de pie? A ver, esto es más complicado de lo que parece. Sí, si me dicen que solo puedo estar de pie o solo puedo estar sentado, quizá elija solo estar sentado, porque hay un punto en el cual vas a tener las piernas reventadas, o sea, vas a querer matar a todo el mundo del planeta. Pero siempre hay zonas grises en estas elecciones, porque si es elegir entre las dos, hay puntos medios en los cuales para descansar si quiero me puedo tumbar. Así que creo que elegiría estar de pie. Si estoy sentado todo el tiempo y no puedo estar de pie, hay muchas cosas que no voy a poder hacer, como andar, correr, hacer deporte, lo que sea, surfear. Sin embargo, si elijo estar de pie y no puedo sentarme, no puedo descansar, pero sí puedo tumbarme. ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? O sea, me he hecho un lío explicándolo, maldita sea, pero eso es lo que quería decir. Estar de pie es lo que prefiero. ¡Que ha elegido más gente estar sentado! Pero tío, que no vais a poder hacer nada con vuestra vida. En fin, no me voy a sofocar, no me voy a cabrear. Yo he hecho mi elección y el 35% está de acuerdo conmigo. Es todo lo que necesito saber por hoy. ¡No! Esta situación es muy complicada. ¿Qué prefieres? ¿Comer Nutella o comer bacon? Es muy difícil, son dos cosas geniales y muy distintas a la vez. O sea, la Nutella es... ah, podría meter la mano en una jarra y comérmelo. O sea, si alguien no sabe lo que es Nutella, es una como una crema de chocolate. Pero el bacon, o sea, bacon strips. Podría comer 10 kilos de bacon y no saciarme, es increíble. No sé qué elegir, de verdad. Creo que prefiero el bacon, o sea, sobre todas las cosas. Creo que la Nutella se puede suplir con otras cosas, porque al fin y al cabo es chocolate. O sea, puedes suplir ese chocolate con otras cosas, pero el bacon es bacon. Voy a elegir el bacon. El gordo dentro de mí ha elegido junto al 63% del mundo. Seré un gordo feliz. Y seré feliz, y seré gordo, y seré feliz muy gordamente. Y cómo no, ya tenían que meter cosas de dolores, de enfermedad, de malestar. ¿Qué prefieres? ¿Que te duela la tripa o que te duela la cabeza? Son dos cosas, o sea, ¿no os ha pasado nunca? A mí me ocurre que cuando tengo un dolor de algo, a no ser que sea algo una tontería, pero cuando me duele mucho la tripa o me duele mucho la cabeza o me pasa algo, es como que todo mi ánimo se apaga, no tengo ganas de hacer nada, solo quieres estar tumbado y descansar hasta que se te pase. Ahora, ¿qué es peor? ¿Que te duele la tripa o que te duele la cabeza? Si te duele la cabeza y no te mueves mucho, no te duele tanto, pero la tripa te duele hagas lo que hagas o hagas lo que no hagas, o sea, aunque estés tirado en la cama. Así que creo que voy a elegir lo de que me duele la cabeza. ¡Qué horror, ¿no? O sea, va, a ver, 52-48, es que no sé realmente, o sea, es como, ¿qué prefieres? ¿Que te pegue una torta por el lado izquierdo o que te pegue una torta por el lado derecho? Pues mira, chico, me da igual, me vas a pegar una hostia, pues me conformo. La siguiente es más interesante. Nos dice: ¿qué preferirías? ¿Tener visión de rayos X? Es decir, que puedes ver a través de las cosas. ¿O tener visión láser? Es decir, como Superman, que puede destrozar cosas. Es como una visión con un láser que quema todo y lo destruye. Creo que prefiero tener visión de rayos X. O sea, sería más interesante. Podrías ver a través de paredes, podrías ver a través de puertas lo que está haciendo otra gente, lo que no, lo que tal. Sin embargo, la visión de rayos, o sea, de láser, es como destructiva. ¿Cuántas cosas vas a poder destruir antes de que vengan a dispararte los SWAT? ¿Sabes? No hay muchas. Creo que se volvería aburrido muy rápido. Así que voy a elegir la visión de rayos X. 67%, me encanta. Pero sí, no sé, esto creo que depende del carácter. Si eres una persona muy curiosa, elegirás los rayos X. Si eres una persona pues un poco podrida y destructiva, que quiere acabar con la vida en el planeta, pues probablemente elijas la visión con láser y te cargues a tus vecinos el primer día de usarla. En la siguiente, en plan corporativo, dice: tu compañía te da dos opciones para tus vacaciones. ¿Qué prefieres? ¿Hacer tus vacaciones en Rusia o hacer tus vacaciones en China? A ver, yo no he visitado ninguna de las dos. O sea, no he estado ni en Rusia ni en China. Me da la impresión de que, en mi caso, China sería la ganadora. Me explico. Si ves vídeos en YouTube, probablemente en algún punto hayas acabado en vídeos de accidentes de rusos, gente que hace cosas, o sea, muchos fails. Los rusos, no sé por qué, hacen muchos vídeos de fails porque están muy locos. O sea, están
mal de aquí. Por algún motivo esta gente tiene muy malas ideas y siempre solo se acaban haciendo fails o lo que sea, ¿no? O imagínate, los vídeos que os decía de los accidentes. Un tío le pega a otro por detrás en la carretera, ¿no? Adelanta, el otro le bloquea, para el coche y con la cabeza le rompe la ventana del coche, le saca del... O sea, están jodidos del cerebro. No sé qué les pasa, no sé si es... Viven muy al norte, hace frío, hay mucho vodka por ahí, no sé exactamente qué es lo que ocurre, pero se les cruza un cable y les pega un chispazo y empiezan, lanzan troncos, se pegan con cosas, no sé, de verdad, os lo prometo, no sé qué le ocurre. Sin embargo, pues oye, en China tienes la muralla china, tienes la comida está muy buena, no sé, no he estado nunca, pero me da la impresión de que podría ser más divertido. Ojo, que seguro que en Rusia hay cosas muy guays que visitar, o sea... ¿La Plaza Roja? ¿Se llama la Plaza Roja de Moscú? Creo que sí. Bueno, espero no haber patinado ahí. Pero voy a elegir China, en cualquier caso. Mira, está muy igualado. Aquí hay mucha gente que, bueno, que ve cosas interesantes. Yo ya os digo, prefiero ahorrarme en hostias y que no me reviente la cabeza un Moskolov o algo que, no sé, algún nombre así, cuando le adelante la carretera. ¡No! ¡Otra vez elecciones de comida! Si tuvieras que comer solo una, ¿qué prefieres? ¿Una hamburguesa o un perrito caliente? Un hot dog. Es que, bueno, no sé si lo llamáis así en todas partes, pero en España se llama perrito caliente el hot dog. Es la traducción literal, básicamente. ¿Hot dog o hamburguesa? No lo sé, o sea, depende de la situación. También no solo un hot dog. Si comes hot dog, tienes que comerte como tres, ¿sabes? Es uno, dos, tres. Hay sitios aquí en los cuales lo hacen muy rico, le ponen de todo, pero la hamburguesa es la hamburguesa. O sea, una hamburguesita con sus papitas fritas, por favor, sus patatas ahí, en el que te miran desde el costado del plato y te dicen: ¡Hola, Luzu! Estamos aquí para darte gordura, estamos aquí para reventarte, que tengas que comprar ropa nueva porque no te va a caber, cabrón. Y ya os digo que me encantan las dos, pero creo que voy a elegir la hamburguesa, que es como, ¿no? O sea, 77%, pero sí. Yo recomiendo los perritos también, mucho. Si alguien nunca ha comido un hot dog, o sea, te vas a un partido de béisbol, que es la cosa más aburrida, pero te cebas con perritos y te pones grueso y te vas. Te pones ahí con pepinillo, con cebolla, con chili. ¡Oh, my God! Me acaba de entrar hambre. Quiero todo, quiero todo. Y para la última, y en esta, todo el mundo que veis mis vídeos y mis vlogs vais a saber qué es lo que voy a elegir. Dice: ¿qué prefieres? ¿Tener un mes de lluvia intensa que no para, o sea, durante un mes, o tener un mes de 100 grados, o sea, de una ola de calor de 100 grados? 100 grados, o sea, lo están dando en Fahrenheit, que es lo de aquí de Estados Unidos, pero supongo que serían pues como por los 40 a 45 grados de temperatura, o sea, una cosa, mucho calor. Como os decía, si alguien me conoce y ve mis vídeos, sabe lo que voy a contestar. Yo voy a elegir la lluvia, o sea, un mes de lluvia, vamos a proponerlo así. No es un mes de lluvia, qué horror, no puedo... No, no, es un mes de estar en tu casita con tu mantita, tomando cafecitos, leyendo libros, viendo películas, viendo la ventana, cómo cae. Te dará muchas ganas de hacer pis todo el rato, pero es muy bonito, ¿sabes? Todas las plantas van a estar súper verdes, todos los montes van a estar llenos de plantas y de flores. Y sin embargo, con los 100 grados, ¿qué te espera? Salí a la calle y oyes ahí el ruido ese de los grillos o de las... Y todo así, todo el calor, ¡qué asco, por Dios! Prefiero la lluvia. El 79% lo ha elegido. ¡Sí! ¡Habemos lluvia! Habría que hacer una danza de la lluvia en algún momento. Tengo que sacar algún vídeo en el cual me invente una danza de la lluvia que podamos hacer por ahí. Hola, 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 hola. En cualquier caso, esta es una opción que me gusta mucho para terminar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y divertido muchísimo. Si así, dadle a me gusta. Que además, si todavía no lo habéis hecho, podéis suscribir pinchando en mi careto, que podéis pinchar aquí para ver un vídeo que quizá no hayáis visto aún. Os mantengáis alejados de los creepers que os rompan el culo y nos vemos en el próximo vídeo a esparcerse mapeches.